Muy buenas gente, bienvenidos al primer episodio de Final Fantasy XV. Ya sabéis que hace unos días pues fue mi cumpleaños y Priscila, miembro del canal, decidió regalarme un poquito de crédito para Steam y le hace ilusión que traigamos Final Fantasy XV al canal, así que serie totalmente patrocinada por ella. Y bueno, poneros un poquito en contexto, en su día subí Final Fantasy VII Remake, que no tuvo casi nada de apoyo, por no decir nada. Y borré la serie entera. Me pasó lo mismo con Spider-Man, que tampoco tenía apoyo y borré la serie entera. Esta serie, pues, ya que está patrocinada por Priscila, pues la voy a subir entera. Y me lo voy a tomar con mucha calma. ¿Por qué? Porque ya se está acercando Navidad y quiero jugar muchas cosas y subir muchas cosas, así que con toda la calma y la parsimonia del mundo, ¿vale? Nueva partida. Bueno, antes de nada, también comentaros que Square Enix es muy de meter copyright por todo, así que por eso no estáis escuchando la música del menú muy alta, porque te meten copyright hasta por enseñar el letrero de nueva partida, ¿sabes? Así que let's go. Bueno, nueva partida, espero que no dé problemas, porque el mando antes se ponía a girar la cámara y era bastante molesto. Espero que no pase, ¿vale? No vamos a ver la guía, porque ya sabemos jugar. Este juego ya me lo pasé en su día en consola. Que me vienen los hipos. Y lo dicho, lo que es jugar no es tan difícil. Es apretar un botón y hacer las combinaciones con los compañeros. Lo que no sé es cómo se cheta al personaje. No sé dónde se consiguen las mejores armas, los mejores equipamientos y todo eso. Porque las armas yo las veía que eran iguales todas. Lo único que cambiaba eran los puntos de ataque. Pero bueno, ya imagino que poquito a poco la gente me irá soplando de cómo conseguir las cosas. Bueno, no voy a tocar el mando. Vamos a ver si se gira solo o va bien. He reseteado el ordenador y todo, así que debería ir perfecto. Vale, ya no pasa ese problema. O sí, sí, sigue pasando. Se gira sola la cámara. ¡Ostras! ¿Cómo quema al Ifrit? Claro, no hemos visto al Ifrit porque la cámara se gira. Ahí está Ifrit. Sentadito. Se gira la cámara, es muy raro. Espero que no pase. Si no, ya es cosa de Steam. Porque no lo entiendo. Let's go. Vale, así es como empieza el videogame, con un flashback. Un flashback al futuro. De hecho, voy a quitar de aquí el ratón por si interfiriese. Cosa que dudo. The decreed hour is come. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Thank you, Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. Vale, las cinemáticas parece ser que no afecta el tema de la música. Well, princes will be princes. So much for royal protocol. Porque se sigue escuchando un poco. Your Highness. What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son, merely that you remain at his side. Indeed, Your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing.
do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Niflheim Nord del 7. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Vale, ya hemos visto que el tema de la música a las cinemáticas no le afecta. Sigue sonando igual, así que no sé yo si haber bajado el volumen es suficiente. Recuerdo que la primera escena del juego, que no es esta, sino la siguiente, sonaba una canción y esa canción tenía ya copyright. O sea, ya el primer guantazo te lo mete Square Enix. No Square Enix, sino... no recuerdo la canción que era, pero era de un grupo conocido de rock. Y os preguntaréis, ¿por qué es tan problemático tener los vídeos en amarillo con copyright? Bueno, porque en cualquier momento de la vida, ya veis lo que le pasó al Rubius, tenía los vídeos ahí con copyright de hace años y en un momento de la vida decide la compañía, estos vídeos fuera, aunque tengan 50 millones de visitas. Y se los borraron. ¿Tenía copia de seguridad del Rubius? No. Y esos vídeos fueron a la fruta. Muy triste porque es historia de YouTube, ¿no? Aquí es donde sonaba la canción. Que yo creo que esto lo podríamos incluso skipear. Pero bueno, no suena la canción. O al menos por ahora. Oh, tironcillo. Oh, oh. I think we can forget about hitching our way there. Thought people were friendly outside the city. Yeah, you can only count so far on the kindness of strangers. You're just gonna have to push her all the way. Suena muy, muy flojito, eso está bien. To the brink of death. You get up. Come on, Carson. Una panda de chulazos de Japón. I thought the car was supposed to move us. Wouldn't that be nice? Can it? Ready, steady. Push! Se sigue girando la cámara sola. ¿Y cómo push? Ah, vale. El gatillo. ¿Y qué teníamos que llegar? ¿Hasta la gasolinera? Sí. Ah, no. Era un poquito y luego ya cinemática. Creo recordar. Vale, ahora es cuando sonaba la música. Y que me tiene el copyright, madre mía. We let ourselves get carried away. Por suerte apenas se escucha, eso quiero pensar. Cámara R. Gladio, do me a favor. What? Que va más fácil para la derecha que para la izquierda. You won't even notice if we just let go. Pronto, don't even think about it. Save some breath for pushing. Ignis, come on, time to switch. Nah, we just switched back there. And it's my turn, Nacht. His turn. Yo creo que ya se acababa, ¿no? La cinemática esta. De empujar. Any luck? Only a busy signal. Hold the phone. Is it just me, or was it supposed to be way closer? I assure you, the map is correct. The map said Hammerhead was right there. Literally next door. Looks that way on a map of the world. Mapa mundi. Teníamos mapa mundi, ¿no? Que yo recuerdo que era mundo abierto, pero claro, ibas con todo. Con el coche a todo. Bueno, esto ya como chiste, vale. No vamos a estar media hora empujando el coche, obviamente. Claro, la gasolinera está allí, que no parece tan lejos. Bueno, a ver qué tal se da. Yo quiero empezar ya a pegar palos. De hecho, la historia la skipearía. Pero bueno. Hey there, y'all kept a girl waiting. Now, which one's the prince? Cindy, ¿no era Cid? Hello, your highness.
Congrats on your wedding. Not hitch just yet. Lady Lunafreya's groom-to-be, here in Hammerhead. Apologies for taking so long. You best save your apologies for Pawpaw. Well, that makes you... Cindy. Sid's great-smusy granddaughter. Roll her in while I'm still young. Ay, salía Cid. Didn't your daddy tell you? She's a custom classic, not some beat-up old clunker. Prince Noctis. Yeah. Está cuajado ya el Cid. Pero claro, no será el Cid del Final 7, obviamente. Old man and kick the dignity out of him. What? You got a long way to go, son. And that slackjaw's getting you nowhere fast. She's gonna take a while. Y'all get her in and run along. Cid, que no deja de ser el mecánico de todos los Final, ¿no? Y'all heard him. Let's get moving. El que te arregla la el Zeppelin en el 7. Bueno, el 7 tengo poca memoria. Tengo más fresco el remake, pero el remake no deja de ser la primera parte del juego. Disco 1, vamos a decir. Bueno, no, y en el disco 1, en el original, podía salir fuera. Vale, la cámara no se gira sola. Ahora, por algún motivo. El juego está dando tironcillos, puede ser. Espero que en el vídeo no. Bueno, si el juego me da tirones aquí, imagino que la grabación irá peor. Hey there, Prince. Hey there. Y'all ain't never been out this way before, have you? Go on, have a look around. This'll make sure y'all don't get el lost. El mapa. Mapa continental. Se te da el mapa de LATAM directamente. Well, might as well make good use of the extra time. Ah, es verdad que había que comer. Y este tío, vale, este tío nos vende espadas y cosas. They got ebony out here. ¿Y esto? Archivos, vale, vamos recopilando archivos. Vale, el B se corre. Repostar no hace falta porque no tenemos dineros. Y hay que entrar aquí, ¿no? Supongo. There's more dangerous things prowling about these days. Welcome. Welcome. What can I do you for? Y'all hungry for info? Vale. Estos son sitios donde podemos acampar, ¿no? Sobrepoblaciones. Punto de recolección. Es verdad que había cosas que recolectar. Comida, batidas de caza. These nasties here have been a real pain in the rear. Vale, hay que pillar estas misiones porque ahora vamos a ir a la principal y de camino seguramente las podamos hacer. Seguramente esta no, porque parece muy tocha. Pero bueno, lo vamos a intentar. Take care. Take care. Vale, ahora. We've expended the last of our funds on the repairs. Ahora nos come la oreja este mal, ¿no? We confer with Cindy. Broken down and flat broke. Recuerdo que la primera partida que hice, ahora íbamos a la misión principal y de camino es donde estaban los secundarios. ¿Qué ha dicho que haga? No me entero. Hay que volver aquí. Pues vamos, let's go. Esta plazoleta es una pantalla del Tekken 7, donde sale Noctis también, a módico precio de lo que te quieran cobrar por los DLCs. ¿Al qué dice? She ain't gonna be ready for a while. Y'all need something? Regatear el precio, pedir un préstamo. Regatear el precio. Bit steep for a simple tune-up, don't you think? Oh, now I get it. This must be what Papa meant when he said he was gonna teach them boys a lesson.
told me he ought to have y'all take care of some ornery varmints that have been causing a ruckus around here. I'd be happy to pay y'all for your services if you're up to the challenge. How about it? Vale, pues yo creo que nos vamos a quedar por ahí leveando un poquito. Que de eso va este videogame, ¿no? Oh, 10 PH, punto de habilidad. Se utilizan para desarrollar las aptitudes de Noctis y sus compañeros. Accede a habilidades en el menú principal para aprender nuevas técnicas. Habilidades. Ah, oh. Reduce el coste de PM al usar la guardia. Esquiva un ataque enemigo sin consumir PM. Esto me interesa. Te falta PH. ¿Cómo que me falta PH? Esto igual me interesa, ¿no? ¡Oh! Pequeño logro. Hablando de pequeño, diría que el logo del... de tal... debería ser más grande, ¿no? Igual lo estoy jugando en 2K sin darme cuenta. Just between us, though. Don't tell Papa. No creo. Pero de todas formas debería comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Preferencias. Gráficos. En gráficos no creo que sea. Visualización. Vale. Este es el problema. Por eso igual hay tirones. Bueno, este episodio lo vamos a hacer así. Y... si da muchos problemas, el siguiente ya lo corregiré y lo pondré en 1080. Porque sí, obviamente nos está dando algún tironcillo. Lo aguantamos este episodio. Bueno, si es muy fuerte... si es muy fuerte el asunto, lo cambiaré. Ahora mismo, pero... vale, ¿esto cómo es? Bueno, sí, whatever. ¿Cómo se pega? Ofensiva, al B. ¿Cómo que se pega al B? Estos controles además no me suenan. A ver, tiene sentido porque Final Fantasy siempre ha tenido los botones. El círculo siempre ha sido el de confirmar y el X de cancelar. Vale, esto no es la secundaria. Yo creo que vamos a cambiar eso. A ver si no me lo cargo. Vale, se ve. De hecho, no se ve pantalla completa del todo. Ay, ay, ay. A ver, aquí. Aquí mejor, ¿no? Vale. Disculpen las molestias. Preferencias. Vamos a cambiar esto a 1080 para que no haya tironcillos. Y ahora, una vez cambiado a 1080, ¿esto se ve en 1080? Sí. A ver. Yo diría que ya está. Ahora yo lo veo un poco peor, pero... vosotros lo veis perfecto. And not just this one either. The hell do you think did this? Hard to say. Natural disaster, perhaps? You sure? Hammerhead doesn't have a scratch on it. Maybe a huge monster came and knocked him down. Vale, ¿dónde estaban las cacerías? Ah, te las marcan en el mapa, vale, están por allí. Nos vamos a desviar un poco porque quiero hacer las cacerías. Seguramente sean bichos que me abran la cabeza y yo esté under level, que sería muy típico, ¿no? Estas cosas. Lo que no sé si hay que ir con el coche. Oye, ¿por qué se puede pegar? No entiendo cómo puede ser el mismo botón de correr que el de pegar. Aquí algo falla. Vale, también se puede saltar. What happened? Bash some heads in. Head bashing. Voltereta, guardia. Vale, y para fijar al enemigo. Vale.
¿Y por qué no le sigue la cámara? Pregunta seria. Are we all right? Getting by. No sé, eso de que la cámara esté estática, no lo veo, ¿eh? Esto nos va a costar, bastante. My pleasure. I'll back you up. Okay. I'm counting on it. Vale, no sé a quién estoy pegando, pero bueno. Que se me hace tan antinatural darle al círculo para pegar. Vale, ¿esto cómo se hacía? Ah, fijar blanco así. Vale, vale. No sé qué estoy haciendo, pero lo estamos haciendo. Vale, tengo 8 minutos para cubrirme con guardia. Problems. Nothing warranting your attention. I'll play it by ear. Vale, este lo he fracturado. No sé qué he hecho, pero lo he hecho. Vale, hemos hecho una, hay que hacer tres, ¿no? ¡Ostras! Vale, hemos hecho dos. Esta pelea es más difícil que la que tenemos que ir de la historia. Obviamente. Me van a matar muy posiblemente. Y para curar a los compañeros, ¿cómo se hace? Porque me están dando la de Dios. Nice work, Gladio. Me están reventando. Gladio, do it. A ver qué hace el Gladius. Think we're in for a fight. Me van a matar. A ver qué hace. Estoy full focus, Pronto, make it count. Yep. Nailed it. ¿Cómo se cambiaba el arma? Ah, con las flechas, vale, vale. Me revientan. A ver qué hace este man. Este es el que tenía los golpes fuertes. Fracturadito. Me matan. ¿Qué ponía del R? No me he enterado de nada. Vale, te curan, by the way, ¿no? No hay que hacer nada. No sé, siento como que se están recuperando los enemigos, ¿no? I'll cover. Hey, Ignis, instructions. No sé qué está haciendo, pero bueno. No siento que le esté bajando la vida.
No sé. ¿Cómo se fijaba el blanco? Así, con el R. Ah, vale. ¿Y el pronto ese qué hace? Me están reventando. Buff. ¿Este qué hace? Este pegaba un tiro, ¿no? Ahí está. Vale, uno muerto. Vale, ya entiendo que con el R1 se fija el enemigo. Buff. ¿Y cómo se multiplica el daño? O sea, hay veces que pone 1,5 de daño. Buff. Vale, ahora estamos focuseando a uno que está vulnerable y ya muertísimo, ¿no? Y la vitalidad se cura sola, ¿no? Y los PM igual. Vale. Oye, pues ni tan mal, ¿no? Me he currado el primer combate, que flipas. Vale, hay que seguir buscando a los... a los bichos de misión secundaria. A ver la vida. La vida se va curando también, poquito a poco. ¿Esto lo puedo escalar? Sí. Pero claro, tampoco quiero dejar atrás los posibles enemigos de misión secundaria. No serán esos de allí, ¿no? Puede ser. O sea, fijaros el nivel de dificultad en comparación con el combate que acabamos de hacer. Lo hemos one-shoteado prácticamente. Nada, nada, demasiado fácil. Ah, hay que hacer esto. Te dan una bonificación por hacerlo. ¿Cuántos hay que hacer? Ah, claro, no tengo maná, ¿no? Cierto. Bueno, esto ya es paliza gitana, ¿no? What can I say? Hey, peaceful concern. Must say I'm amazed. What can I say? Ya está. All right. We'll be done in no time. Vale, hay que seguir eliminando a ese tipo de enemigos, pero los de la misión secundaria, ¿dónde está? A ver, misiones. Hemos hecho este, ¿no? Vale, todo está por aquí. Hemos fijado la secundaria. Vale, está a 400 metros. ¿Qué la vamos a hacer? Por supuesto. El pronto ese, al ser AD carry, tiene muy poca vida, ¿no? Ah, ya me acuerdo. Esto iba gastando un cristo de maná. Por eso había que evitar hacerlo. Y fijaros ahora lo que se tarda en recuperar el maná, un cristo. Bueno, yo voy a ir haciendo la secundaria, voy a ir haciendo todo. Sin prisa, pero sin pausa. Sometimes I wonder if we'll ever sit inside that beautiful car again. Sitting most of the day was pretty nice. No hay que abusar de esto, y voy y lo hago tres veces. Ostras, pues esos enemigos tienen pinta de chungos, ¿eh?
igual nos matan. Debería recuperar el maná antes de entrar en combate, ¿cierto? Hay como demasiados aquí, ¿no? 7. Ah, bueno, son nivel 2, ¿no? Esto no es lo mismo que los caballos esos gigantes. No veo. Ah, es verdad, en este juego la facilidad era que podías mantener el X. Y en teoría, ya los enemigos no te hacían nada. Esa era la teoría, ¿no? Pero es que quiero jugar, quiero pegar leches. O sea, si me pongo así todo el rato no me hacen nada. ¿Qué he hecho? O sea, apretas un joystick, ¿no es? Y ya la lías. ¿Hay que hacer Gladius este? ¡Pow! Hay cosas que se me escapan todavía. O que no recuerdo. Como me están dando la de Dios. Fin de la batida. Bueno, por lo menos me curo después del combate, ¿no? Eso está bien. Vale, ya estaría, ¿no? ¿La siguiente misión cuál era? Hemos hecho esta, ¿no? Ah, no, no, era. Era esta. Igual ya la hemos hecho. Las vamos a entregar, by the way. Así no me hago líos. Lo que no sé si se subía de nivel directamente o había que hacer noche para poder subir de nivel. Algo de eso, ¿verdad? No recuerdo. Pueden mostrar o ocultar el interfaz. Yo lo que veo es que aprieto el joystick derecho porque me pienso que es el botón para fijar, como en todos los videojuegos. A los Dark Souls o incluso el Zelda. Iba a decir el Zelda. Y resulta que es el mapa. O sea, hay un bonito select. Que podría ser el mapa. Ah, claro, hay dos tipos de menú. Vamos a entregar esto. Y así nos dejamos de leche. Batida completa. Unos giles. Vale, vale. Ya decía yo. Estaba tardando. Batida completada. Más giles. Y falta una. ¿50 giles? No me merece la pena. Al menos por ahora. A ver. Misiones. No hemos matado a 7 de estos antes. ¿Esta a quién hay que entregársela? Ostras, esa está igual un poco lejos, ¿no? 1 kilómetro. Pues nada, let's go. Llevo sin prisa, pero sin pausa. A ver, voy a mirar el map, el mapilla. Claro, esto teóricamente debería estar cerca. Pero teóricamente... ¡Eh! Fragmento metálico. We're out of here. Let's roll. Esto si fuese un poquito Zelda, pues podría subir por aquí, ¿no? Pero este tío ni se agarra a la pared ni nada. Habrá que dar toda la vuelta por aquí. Only so far man can walk. Our Crown City upbringing didn't prepare us for this. A ver, primero que nada, se puede dar la vuelta por aquí. Sí. Hay coleccionables también. Coleccionables importantes. No había como una especie de piedras. How should we do this, Noct? Just do whatever. Not helpful. Para extraer un poquito de electro. Y de cosas de esas. Ahí, captura.
Ese kill. Madre mía, cómo aumenta el ataque. Primera vez que veo que estamos en por 3. Vale. No lo he hecho tan mal, ¿no? Según esto. A ver, ¿dónde estaban las cositas estas? Por aquí. Las plumillas. A ver, ya puede ser algo importante. Bueno, igual no me interesa venir aquí, ¿no? ¿Sabes? No. No creo que sea el mejor lugar. No se puede dejar una marquita en el mapa. Tipo, aquí hay un super boss. Ostras. Se puede hacer viaje rápido. Yo lo que quiero es dejar una marca en el mapa. ¿Y tan mundo abierto eres? Déjame colocar aquí. A ver. Fijar destino, no. No se puede. Claro, ese tipo de superbosses son los que luego mola a reventar. Pero claro, yo no he llegado a tanto. Yo en la zona final del juego estuve muy, muy mal. Todo lo que veía eran bichos ultra jodidos, porque era de noche encima. Y en estos juegos la noche pues te saca a los peores bichos. Y me reventaban, literal. Como para enfrentarme a un super boss de estos. Flipas. Oye, esto está muy a tomar por saco, ¿no? What? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es esta cosa. Wanna team up? Stay close. Got it. You know you might be able to counter if you started parrying properly. Vale, esto no me revienta, ¿no? Sí. Nivel 12 esta cosa. Fracturado. Ah, hay que ir cambiando de armas, ¿no? Para hacer más daño. O es cuestión de combos, no lo sé. No sé qué estoy haciendo, pero lo estamos haciendo. Combo de 40, flipas. 54, pum, pum. Lo que surja, ¿no? Facilito, ¿no? Pero esto no es lo que veníamos a combatir. Está guapo, ¿no? De repente te pegas con un enemigo ultra tocho. Y al vencerle... ¡Oh! Se me ha ocurrido una receta. Vale, esto ya es de noche. Lo cual no mola. ¡Eh! Hay un cofre aquí. Cuerno peludo gigante. Vale, aquí están los enemigos que venimos a derrotar. Todo esto secundario, por supuesto. Madre mía. Estos son mucho más tochos. My pleasure.
Estos me one-shotean, ¿eh? Igual no tengo nivel como para enfrentarme a estos, ¿eh? Iggy, look out. Affirmative. No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Of course. Boom. Gladio. I'm in fresh. It's nothing. Nice work, Gladio. Big weapon like that, leave you wide open. Try another. Buah. Me van a tumbar en 0, ¿eh? Efectivamente. A ver si alguno de estos me salva el culo. A ver qué hace este man. Me matan. Ay, Dios mío, no hay pociones. ¿Cómo se usan las pociones aquí? Arman. No point going on without you. Vale, me tendría que pirar, pero... No sé cómo se usan las pociones o si las tengo. Nada, el Noctis se muere. Nos deberíamos de pirar. Les he quitado un Cristo, así que no sé. Me he curado un poquito. Bueno. Nada, me matan. Feisty little devils. Vamos a morir. Usar consumible. RT. Pues si no tengo. Fin de la partida. Quitan mucho esos bichos, ¿eh? No creo estar preparado como para reventar a esos 3 o 4. Aparte, si el juego te los pone un poco lejos, será por algo. Deberíamos ir a lo principal. Y volver aquí más adelante. Esa es la mejor idea. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Esos son los retos, de verdad. ¡Ostras! El último guardado ha sido aquí, a ver. Nivel 1. Misiones. Vale, vale. Dejamos esta, vamos a ir a la principal. ¡Wow! ¡Look, Nox! ¿Qué es eso? It's kind of early, isn't it? Nah, it's cool. Vamos a ver si sube de nivel. Que es la duda que tengo. Yo creo que a nivel 2 o nivel 3 podríamos hacer ese combate perfectamente. A ver.
Llevamos 45 minutos. A ver si sube de nivel. Debería dar suficiente como para subir de nivel. Ahí está. Nivel 2. Todos. Pronto aprovecha cada momento del viaje para sacar fotos. El sumo de nivel 2. ¿Cuál guardamos? Está reventando a los enemigos. Esta está guapa, ¿no? A ver, todo el mundo guardaría esta, como es obvio. Esta está guapa. Me la quedo, vamos a continuar. Y vamos a hacer la principal. Luego ya, si da tiempo, hacemos la cacería esa otra vez. No sé si el hecho de que sea de noche influye o afecta negativamente a los combates. En plan, para que los enemigos se hagan más fuertes o tal. Pero el caso es que nos han reventado. Y fíjate que este juego, en teoría, es difícil que te maten. En teoría. Pero claro, si te metes a esos combates secundarios sin haber hecho previamente la historia, un poquito por lo menos para subir de nivel, pues te comes un garrón. Corre, Noctis, corre. A ver, ¿no tengo yo un gatillo? Sí. Estoy usando un mando de Power A que tiene botones traseros. Y puedo mantener el de correr. Muy útil para los Souls. Por ejemplo. Lo que no veo es que tenga este man barra de estamina. Y sí que veo que se cansa. Sí, al rato se cansa. A ver, que tiene lógica. Seguro me estoy dejando un montón de coleccionables. Almost there. Give it your all. O de items. I'm going all out. Toma. Just don't get too carried away. You sure want to talk? Ignis, all business. Estos combates son ultra fáciles. Bueno, y más si fallo. Esto es lo que hay que hacer. Pero que lo hago mal, sí. A ver, se puede esquivar. Pero es mejor hacer contra. Daño 1.3. O sea, el darle al triángulo o la Y para hacer el ataque Lux, ese que se llama, nos da puntos de fuerza. ¡Oh, me vibra el mando! Hello. Hey, it's Cindy. It's Cindy. Actually, we just finished. That's great, cause I got one more hunt for y'all. Only this time, it's for a person. Fella named Dave went off, and we ain't heard from him since. Reckon he staked out a spot in an old shack nearby. Old shack. Oh, got it. We'll take a look. Casualmente estamos a tiro de piedra y ya nos encarga más cosas. Vale, pues vamos para allá. What did Cindy say? Needs us to find some Dave guy. Hay que encontrar a un man, ¿no? Pues vamos para allá. Said he's holed up in that shack. Y aquí había un combate, ¿no? Creo recordar. Había un combate y también había como coleccionables por aquí detrás. Sé que habrá un montón de ítems importantes. Pero I don't remember. De hecho, juraría que había algo por aquí detrás. Por eso me he dado toda la vuelta. Pero no. What's this? ¡Es una trampa! ¡Hay enemigos! Presa Bicornio. Alias Ruby, no sé qué. ¡Noctis! ¡Que nos comen! ¡Pow!
Se vienen golpes. Estos son los perros que hemos matado, que nos han costado un Cristo. Pero mucho más débiles que los son del modo historia. Madre mía. Yo creo que el tío este de la pistola, no sé cómo se llama, el rubio, hay que hacer que haga muchos críticos. Así que ya veremos cómo manejamos el tema de la equipación. ¿Dónde está el man? Aquí hay un item, según el mapa. Si te lo marcan en el mapa es porque es importante. Son literalmente plumas, ¿no? Oh. Digo yo, las misiones secundarias no nos han dado ningún arma nueva. Esta es la que llevo, ¿no? Si me pongo esta, ¿qué pasa? ¿Jabalina? Supongo que esta pega más. Supongo. ¿Qué más, bichos? Not yet. I've got a plan. Vale. Huh, what are we looking at? This creature is known as a saber tusk. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. Vale, o sea, te curas estando colgado. Heartless. Yeah, don't think we'll be able to. No holding back. Should be good practice. Tres básicos han durado. Uno, dos, tres, cuatro. Facilito. Los del modo historia son un chiste. Los desafíos buenos son en las misiones secundarias. Hey, who's out there? Oh, estaba giñando este man. Well, look who's in here. The man of the hour. Dave, right? Been looking for you. Didn't mean to cause y'all any trouble. I've been stuck here on account of my sprained ankle. Yeah, something funny about them varmints. I gave them hell, but couldn't finish the job. Still one mean mutt about. Well, y'all don't look much like hunters, but what do you say? Put that puppy to rest for me? Hombre. Aquí pesetero. Obviamente. Sure, we'll do it. Well, for the right price. You all got guts, that's for sure. Let me tell you where I last saw him. Vial mágico. Phew. For a second I thought you were gonna forget. Pues nada, otra misión, ¿no? Dos puntos de habilidad. Que los podría usar. I've been hunting for years, but I ain't never seen duel. Wonder if the night's growing longer's got anything to do with them showing up. Esto para mí. Moneda antigua. Vale, ahora se venía lo del pajarraco gigante, ¿no? ¿Qué hizo este man? It would be wise to rest up before. Y todavía es de día, bobo. Ah, claro. Nosotros hemos descansado ya en la caravana. Pero claro, para el juego no hemos descansado. Lo que es para el modo historia. They've definitely seen a lot more action than we have. Is it cool that we rock Crown's Guard outfits? Be worse not to. They made them especially for us. Even got a sweet insignia on them. Era por ahí donde estaba la tortuga gigante. Your attire identifies you, so wear it with pride. Ah, vale, vale. Ahora nos enseñan el tema de la acampada. Y aquí es donde está el tema de las piedras.
para que Ignis o este man vaya sucando. La energía elemental es la base de los conjuros mágicos. Existen tres elementos: fuego, frío y rayo, que podrás encontrar de forma de depósitos naturales todo por Eos. Por todo Eos, que Eos será la región esta. Sí, vamos, que chupes aquí toda la energía elemental. Luego se podía hacer el tri... ¿Cómo se llamaba? El triataque, que es el de Pokémon, pero bueno, ya me entendéis. Que utiliza los tres elementos, ¿no? That's crossing the line. My hand slipped. Yo voy pegando aquí, sin miedo al éxito. Another one out. All over. Incluso me dejo pegar. Let it be done. No veo. Pero bien. How's it look over there? I think we might be winning. No, me pongo aquí a esquivar un rato. Claro, no tengo maná, ¿no? Lo que tengo que hacer es quedarme aquí un rato mientras el resto hace cosas. Fractura. Otro muerto. Feisty little devils. ¿Y el que falta? Can't keep the runs in my sights. Pronto, stop bitching, start killing. Ah, que nos hemos metido en varios combates a la vez, ¿no? Ostras, pues sí que trepa, ¿no? Este tío. Aquí estamos haciendo la de Spider-Man. O sea, la técnica con este tío es engancharse a los Spider-Man para curarse el mana. Atacas y te pisas. No tengo maná, pues me quedo aquí. Vale, aquí pone un piquito de Minecraft. ¿Esto qué sentido tiene? ¡Oh! Rock and roll. ¿Esto qué son? ¿Piezas de coche? Porque sale un simbolito del coche. Si yo lo que quería era los recursos naturales, ¿no? El electro. Huevo de no sé qué. Literalmente son huevos. A ver, el mapa. Ahora en el mapa no sale. Bueno, vamos a acampar, que si no vamos a estar aquí hasta las 11. Y hay que continuar con la historia. ¿Y esto? Misión temporal. ¿Qué dices? Eso es algo del online, yo que sé. Claro, los elementos no estaban tan escondidos, ¿no? Estaban aquí al lado todo el rato. Vamos a pillar un poquito de cada. Un poquito de electro. ¿Y esto qué es? Para hacer materias, no me acuerdo.
You want to make camp? Así es. Y acampar. Let's call it a day. I'll see what I can whip up. Claro, luego era como el Monster Hunter, que si te hacen de comer, te aumentan la vida, ¿no? Durante el rato que estés jugando. La vida, la fuerza, lo que sea. Pa-pa-ra-ba-ra-ba-ra. Toda la performance para acampar. Eso se la han sacado del culo porque iban con nada, literalmente. Ignis cocina con los víveres disponibles. Cuando el grupo acampa, la variedad de platos será mayor a medida que aprenda nuevas recetas. Los platos de Ignis además pueden reportar estados beneficiosos para la batalla. ¿Qué puedo hacer? Vitalidad máxima, capacidad ofensiva más 100. Esto es para los bosses. Esto todavía no. Este es bueno. Vamos a tomar esto, que no es mucha cosa, y lo otro lo vamos dejando para bosses. Imagino que los ingredientes habrá que recolectarlos por el mapa. Nivel 4. Let's go. Vale, fotito. Nailed it. Aquí reventando un escorpión de estos. I likes. Yeah, I know. Esta mismo. Me gusta. Vale, con este 10% y siendo a nivel 4, podríamos hacer la secundaria. ¿Existe la posibilidad de desgranar? ¿Esto más en serio del juego? Bueno, whatever. Like a father to her. Ever since they got back, Sid's been the only one looking after her. Lo bueno es que ya podríamos venir aquí, ¿no? All things considered, I'd say she turned out okay. Like any girl. You just need to treat tipo right. Teletransporte. Sid'll stuff his wrench where the sun don't shine. Take care of the car and it will take care of us. Vale, ya podemos pillar el coche y pirarnos. No sin antes un poquito de bicornio. A este le vamos a reventar. Vale. Try to hit him from behind. Wanna team up? Stay close. Got it. These look like they're fit to be cooked. Esto nos va a dar la experiencia que flipa, ¿no? Es nivel 12. Toma. Vale, ahora le meto un tiro. Ahí está. Hacemos bastante damage. No sé por qué, pero el Noctis es el que más pilla. El resto está en intacto siempre. Toma disparito, encima vulnerable. Y ya está. Easy. That's it. What's what? I've come up with a new recipe. I could taste test for you. He aprendido otra receta. ¿O es la misma? Ahora técnicamente podríamos darle a un botón, ¿no? A ver. E ir a... aquí, ¿no? Vale, estos son campamentos, pero este no lo he hecho. ¿Habría que volver aquí? No, no, hay que volver ahí. Vamos a pillar el cofre, entre comillas, que hay aquí. Será esto. Esto no es. Esto tampoco. No, no era. Feels so sluggish. Yeah.
A ver, me equivoco de los botones. Debería estar aquí a la izquierda. Aquí arriba. Y dale. Justo aquí. ¿Y aquí hay algo? No, ¿verdad? Esto. Omnifénix. Esto para revivir a todo el mundo. Me gusta. Claro, ahora estoy todo perdido. Ah, no, no, no. Aquí había un... otro rinoceronte de esos, ¿no? Creo. Madre mía. So hard. It takes two. Got to respect Gladio. Al Noctis siempre la revienta. Ignis, if I may. ¿Qué ha pasado? Oye, que me muerden. No sé cuántos enemigos estamos matando, pero son unos cuantos. Espero que en experiencia sea bastante. 500 metros, aquí ya hemos estado. Vamos por lo menos a llegar a lo del pollo, a hacer la segunda misión, bueno, la tercera misión secundaria. Y poco más. A ver, el juego, lo que es solo el modo historia son 33 horas. Nosotros nos hemos puesto aquí a hacer cosas secundarias, porque vienen bien, ayuda a la progresión del personaje. Y pues van a ser, ponle 100, bueno, igual 100 me he canteado. 60 horas, puede ser. Haciendo episodios de un par de horas o tres, yo creo que se puede avanzar bastante. Tanto en secundarias como en principales. A ver, la comida esa que nos ha ofrecido el Ignis, de no cansarnos mientras corremos, no está mal, ¿eh? Era aquí donde había el rinoceronte ese, que no es un rinoceronte, pero ya me entendéis. El enemigo ese de nivel 12 que hemos matado antes. Over there. That's it, right? Sí. That's a dual horn? Yes, but not your run of the mill breed. We best make quick work of it. Wait a sec. What? Scared, big guy? You ought to be too. Things vicious. You sure? Ahora es cuando le mete tremendo putiazo, ¿no? El Gladio. ¡Pum! Esto se veía en el tráiler, allá en 1995. Va, ¿cómo lo voy a poner? ¿Y por qué no me puedo fijar? Ah, ya. Te enseño los comandos de apoyo que llevamos haciendo todo el juego. Toma. El Noctis es el que pilla siempre. El resto es inmortal por algún motivo. Vale, hemos reventado ya, ¿eh? Gladio. Whoa!
No lo consigue daño. Bloqueo conjunto. Le hemos reventado. Oye, vamos a aumentarnos un poquito los puntos, ¿no? Habilidades. Aficiones. ¿Cómo que aficiones? A lo de la pesca, ¿no? Y tal y cual. Habilidades. Esto es lo que hay que aumentar. A ver. Reduce el coste de PM al usar la guardia. Tras un ataque con salto, da un nuevo brinco en el aire y acomete. Ah, espada o lanza. Mira, este me lo voy a quedar. Ah, tantos. Tantos, tantos. A ver. Por 6. O sea, tengo un montón de puntos de estos. Aumenta el daño. Me lo quedo. ¿Y esto qué hace? Esquiva el ataque enemigo sin consumir PM. Perfecto. Messi. O sea, tenía 100 puntos. Con este tío. Grupo. Aumenta el daño infligido por los ataques conjuntos. Messi. Ignis. Ostras, esto igual me sirve. ¿Y esto? Otorga a los personajes 2 puntos de vitalidad adicionales por cada nivel. Segunda ranura para accesorios. Estamos como gastando demasiado, ¿no? ¡Ostras! Ah, te faltan. Cuesta 20, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? O sea, al acampar, que te den puntos de habilidad, eso está bien. Te faltan PH, vale. ¿Y esto? Aumenta la potencia de los hechizos sintetizados en 10. ¿Y esto? Aumenta la velocidad de recuperación de... Messi. Faltan PH. Hay que conseguir más PH. Ring, ring. Ring, ring. Vale, teníamos 600 puntos muertos de la risa. Ken. Nice work, y'all. By the way, the old girl's looking good as new. Oh, while I got ya, if y'all want to fix her up before you roll out, let me know. Poner vinilo. El vinilo creo que se lo puse y era un poco una mierda. Pero bueno. Sounds good. She'll be waiting at the garage. Gotcha. Juraría que el coche que tenía yo tenía vinilo y era morado. Pero vamos, igual me he fumado 7, ¿eh? Hace mucho que no lo juego. So, y cuando lo jugué, pues era al año siguiente de salida. Cuando bajó de precio. I couldn't even keep one. Not sure I'd do any better. Put me in the driver's seat. Good. Because I need the leg room in back. Donde no baja de precios en formato digital, ¿eh? Ningún lado. Claro, como no es algo físico. Punto de, recolección. Vale, aquí hay algo. ¿Lo vamos a pillar? Sí. Ojalá poder trepar todas estas montañas. Huevo de tal. Huevo de cual. Vale, nos podemos pirar de aquí. ¿Cómo se hacía lo de volver con viaje rápido? PH4. No se puede, ¿no? A ver. Claro, el último punto donde descansé. Igual no nos interesa no estar ni cerca, a ver. Estamos a tomar por saco. Igualmente. Y seguramente respawnean los enemigos.
ya recuerdo. Había dos casetas, esta y esa. Igual es allí donde había cosas. No lo sé. Y como no lo sé, vamos a ir para allá. Que estéticamente son la misma caseta, ¿no? Supongo. ¿Qué? Pensaba que había una pared invisible. No parece haber nada. Corre Noctis. Vale, nos piramos. Vamos a intentar hacer la secundaria, ¿no? También. Recoge el... ¿y estos pies? Qué raro. Pensaba que en este juego no había NPCs por ahí... por todo el medio. Vamos a reventar a ese, ¿no? Reventamos a... bueno, es que son dos. Iba a decir, reventamos a estos. Madre mía, me he fijado. Reventamos a estos. Y luego hacemos la secundaria. No veo un culo con la hierba, pero bueno. Claro. It's an eat or be eaten world. I say eat. Y es lo que me pegan, ¿no? No sé qué ha pasado, pero ha pasado. ¡Hala! Muertísimo. ¿Qué la qué? I'm impressed. Vale. Debería... maldita sea. Colgarme de algún lado, pero es que no hay sitio donde colgarme. Vale, ahora están los dos. Vale, muertísimo. Muertísimo yo, digo. Claro, pero el tema de los objetos sigo sin entenderlo. O sea, ¿cómo...? Ah, está el otro moribundo también. Get your act together. Thanks for that. Y dale con fijar con este botón. Hay que mantenerlo encima. Este nivel 23. Esto no lo vamos a matar en la vida. Ya te lo digo. Nice one, Pronto. It's nothing. Nice work, Gladio. Yep. No veo. No veo. Ostras, lo que me ha pegado. Gladio. Vale. Buah. Otra vez agonía. Arman. Que si me dan a mí, me matan, bobos. Otra vez agonía. Me voy a alejar que flipan aquí, ¿eh? Si se lo cargan bien, si no, pues nada. Yo creo que me voy a enganchar aquí.
por Dios. No era aquí que me curo. Me curo el maná, pero ya está. Pronto. A ver qué hace este man. Pronto atrapa polvo. Vale, otra vez me ha acercado demasiado. Yo creo que los compañeros se lo pueden cargar. Venga, otra vez a conmigo. Back with us. Better than ever. Vale. Ay, no le queda mucha vida. Este, que le meta un putiazo de estos ultra fuertes. Wow, menos mal. Nivel 23 era esta cosa, But I felt kind of bad taking those things down. You're not alone. But out in the wild, it's kill or be killed. 500 metros. ¿Habrá enemigos en estos 500 metros? ¿Cómo molaría un chocobito, What is that? Oh, wow. That thing's like half bird, half storm, half airship. You realize that's three halves. Un poco grande, ¿no? El pollo este. Awesome in every sense. El Gladius ese tiene 700 de vida y no ha hecho por tanquear. Que bien podría, hermano. Vale, vamos a hacer la secundaria. Yo creo que ya tenemos nivel. Como para afrontar a esos perros. Literal. Chum. Chum. Cada 4 segundos aumenta un punto de vida. Ni tan mal. O sea, te puedes quedar a FK. Aunque claro, si te quedas a FK se hace de noche. Eso es lo malo. Only so far a man can walk. Our Crown City upbringing didn't prepare us for this. Pretend you're walking to the car. Deberíamos descansar aquí. Este tío seguro que vende pociones. Es que no tengo objetos. Poción. Tengo 8. ¿Cómo voy a tener 8? Much appreciated. Si luego en combate no sé cómo se usan. Pero te tiras una poción y ya está, jeje. Y puedes estar ahí pegándote de guantunes todo el rato. Sorry about the wait. Oh, wow. Ain't she pretty? Sí, así she's recordaba el coche. Bien tuneado. She's back. We should all get a picture with her. Tarán. Hala, a módico de precio de gratis por haber matado a 3 escorpiones. Would y'all mind making a little delivery for me? Yo acepto todo. Not at all. Perfect. Thought you'd say yes. So I already put it in the trunk. There should be a motel on your way to Galden. If y'all wouldn't mind giving that to the owner, that'd be swell. Grandpa like grandkid. Claro, el abuelo será un mercenario también. Now she's all polished up and ready for the road. Would you care to take her for a little test drive, Noct? Sí, pero no. Quiero hacer la secundaria. Why not? And I needn't remind you to exercise caution. Vale, primero vamos a la secundaria. Carretera y manta, jaja.
doblado al castellano. Ah, pero puedo pillar el coche para esto. El coche está aquí. Time to go. All right. Abróchense los cinturones. Vale, vamos con coche para allá porque está un poco lejos. Hammerhead is like no garage ever. You know? One would expect no less of purveyors to the crown. Vista de película. La pregunta es, ¿se puede aparcar donde quieras o tiene que ser en un sitio específico? Oh, right. So, that's what this is about. If you need, I could always lend you the regalia. Whoa! Thanks for the offer, but... Se escuchan dinosaurios por ahí. Once we're back in the Crown City, I think I better score my own wheels. Everybody out. Quieto. Aye, aye. Well, here we are. Vale, vamos para afuera. Que esto nos ayuda a que flipas el cochecillo. Vale, ahora no tengo maná, soy muy listo. Ah, y tampoco hemos descansado. Sí soy, ¿no? Vale, son tres nada más, teóricamente. No puedo pillar objetos. Ay, Dios mío. Vale, Ignis ya analizado. ¿Cómo me van a reventar por no haberme curado? Vamos a seguir haciendo ataques en cadena a ver si me puedo curar un poco. ¿Cómo uso las pociones? Arvan, ayúdame. ¿Cómo se usan las pociones, maldita sea? Ah. Ah, pero no te cura. No te cura la vida que ya se ha gastado. La barrita negra, vaya. Thirsty little devils. I think we're in for a fight. ¿Cómo me están reventando? Arcazo, man. ¿A dónde vas? Arcazo, pronto, atrapa polvo. Oh. Vale, hay un keyframe event de esos, pero los estoy fallando todos por spamear el B. Este me va a reventar, ¿Otra vez? Vale, fin de la batida, perfecto. Nos ha faltado descansar, Y tenemos bastante experiencia. Ya puedo pillar esto. Let's see. This will make a fine paint. I think I got a pebble in my shoe. Take it out. Yeah. ¿Dónde está el coche? Allí. Entregamos la misión. Y descansamos y subimos de nivel.
Subimos de nivel y a ver si nos dan punto de habilidad. Time to go. Aquí puedo hacer la pirula. Había un botón para dar la vuelta, cambiar el sentido. Esa es. Me acuerdo yo. No. Música no. Música, olvídate. Que nos meten el copyright. Me llama la atención ese coche ahí abandonado. Efectivamente se nos va a hacer de noche. ¿Cuánto costaba repostar el coche? Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? Car Noctis. Let's go shopping. Works for me. What can I do you for? Ahí está. Batida completada. Oh, 1500 giles, ni tan mal, ¿no? Me imagino que habrá más misiones, ¿no? Otros niveles. Order away. Comida. Buf. Voy a comer esto que flipas. La pregunta es, ¿hay que comer antes de descansar? ¿O da igual? ¿Esto ya cuenta como descanso? No. Seguramente se pierda la comida, ¿no? Vale, aquí hemos hecho todo. Hay que pauses. Bueno, todo no, creo que se desbloquea una más, pero es de otra clase, ¿no? De cazador. Hay que subir de nivel. You ready to rumble, Knot? In King's Knight? Oh yeah, I'm game. In that case, I'll join you. Ah, la comida dura un tiempo, literalmente. ¿28 PH, 40 PH, Messi? Esta es Goth. Hey, isn't that... Damn, this pero nos vamos really a quedar con esta por lore, ¿no? I made sure I got the regalia's good side. Fotografía nivel 2. Hay que darse los puntos estos que eran muy importantes. A ver. A ver. Aumenta la potencia de los hechizos sintetizando. No, esto no es. Capacidad de asimilación, no, tampoco es. No. Esto estaría bien, pero no es lo que estábamos buscando. Al pescar peces. Al acampar, esto me interesa. Que acampemos y nos den unos PH. Y esto también. Te faltan PH. Oh, al recorrer cierta distancia con el coche. Eso está bien. En Chocobo no me interesa. Esto también podría estar bien. A ver, aquí qué hay. PH 99. Maldito robo, ¿no? Claro, eso ya será para New Game Plus. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Que no está mal. Y continuemos. Morning. Back at ya. Ese nos ha quitado los efectos de la comida. Pinche robo. Time to go. All right. Ahí va. A ver, ¿a dónde hay que ir? I don't know, Rick. A un kilómetro, en serio. Ah, aquí. Entonces lo suyo sería ir por aquí, ¿no?
¿Y ahora? Por acá. Pues nada, let's chillin. No he puesto más gasolina al coche, pero bueno, da igual. Está más o menos pensado para que te dure hasta el destino. Es verdad que el propio coche tenía tienda, ¿no? Era una cosa muy rara. A ver. Tienda. Efectivamente. Comprar. Colas de Fénix tengo dos. Por hacer gasto. Maldita sea, cómo odio. Everybody out. Cómo odio que haya coleccionables por aquí o cofres. Should be a nice change of pace. Que te obligan a parar. Y digas, maldita sea. Tengo que venir por aquí obligatoriamente. Porque he visto aquí un cofre que flipas. Claro, ahora me interesaría acampar. Porque claro, si te dan puntos de habilidad. Ostras, hay más bichos de esos. Serán nivel 20, por lo menos. Let's go. Ready for more? You bet. Let's hit it. No sé qué hemos pillado, pero lo hemos pillado. Otra caseta ahí que molaría explorar. Otra ahí repetida. Bueno, aparcamos aquí. Área de descanso. Well, I'd say that's far enough for today. Might be wise to leave the driving. Habla con el propietario del motel. Utiliza el navegador para indicar un destino y dejar qué tal. Claro, por la noche, olvídate. A ver, por aquí tenemos la principal. Que no solo la principal, también había un montón de cazas, ¿no? Aquí. Well, thank you kindly. We'll take it out of the trunk, so you all. Un perrito. Este era el perrito de la tal Yuna, ¿no? ¿Cómo se llama? Umbra, bringing us stuff. Attaboy. A dog can really track a scent. Certainly knows how to find us. How do you always know, boy? Just a sec. Luna Freya se llamaba. Es un perrito que hace de cartero. Oh yeah, Sil Blossoms. So, I have. Oh no, música. Take the notebook with you when you go. ¿Esto se puede esquipear? Sí, puedo esquipear, con la música. I want you to put something in the book. Sí, se prometen cosas, muy bonito. Pero la música, ya sabemos que copyright. Nos le vamos dando datos de dónde estamos. Hala, esto eran los antiguos SMS. Correo perrito. Pero luego tienen teléfonos. Y bien podrían usarlos para llamar. I know. You're not gonna tell me. Then don't ask. What was that about? You don't say. Now that our work's done, let's see ourselves. Y este mismo tío te daba un montón de secundarias, ¿no?
Oh, customer. It's kind of early, isn't it? Nah, it's cool. No sé por qué me alojo. Porque tengo pasta, si no. Si no haces secundarias... aquí te comen los moquillos. Vamos a guardar esta. Pero lo que quiero ver es el tema de las secundarias. ¿Dónde era? Claro, aquí te sale el símbolo de pregunta. Tiene que haber secundarias. Alojarse, ¿no? Seguramente sea en el tejado. ¿Se puede subir al tejado? Ah, no, era enfrente, ¿no? Aquí. Aquí te dan las secundarias. Un poquito de caza. Man, that smells good. Welcome to the crow's nest. Vale, yo creo que las que te daba este tío eran imposibles de hacer. Think you're up to the task? Nivel recomendado 7, no es que fuesen 7 enemigos. That's great. Vamos a ir aceptando. Vale, esos son de noche. Good luck. Estos eran los que eran imposibles, yo creo. Esto nivel 14. That's great. Ostras, este moco ya me suena de los Final. Aparecen de noche. Vale, estas dos son de noche, la del 7 y 14. Las otras nos van a partir la cabeza, no sé qué comamos, algo. Ah, vamos a pedir información. Que nos desbloquea cosas del mapa. Ahí está. Los puntos de acampada hay que hacerlos todos porque a partir de ahora nos van a dar puntos de habilidad, así que hay que hacerlos. Antes daría un poco igual. Pero si nos compensan con algo, pues mira, ni tan mal. Por aquí no es donde estaba el titán, ahí a la izquierda. Be careful. Man, that smells good. Bueno, yo creo que vamos a guardar aquí. Se puede jugar al pinball, en serio. Diría que vamos a guardar por aquí y ya otro día continuamos. Y ya que alguien me diga qué es eso de la interrogación. Que claro, ahora mismo nos... Ah, es este tío. Misión. Hold on a sec, sir. I found an envelope addressed to Meldacio inside the package. Meldacio. Meldacio. Yes, sir. The headhunter ought to be around here somewhere. Mind making one more delivery? What do you say, Noct? Might as well while we're in the neighborhood. Vale, otra misión secundaria que no está tan mal. Sobre para Dave y nos da... El símbolo es una llave. Podría haber sido el símbolo de un... De un sobre, sí. Pero no. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y al siguiente día continuaremos con misiones secundarias. Espero que os haya molado este primer episodio. De tan solo casi 2 horitas. Y hasta la próxima. Otra vez gracias a Priscila, porque esta serie está patrocinada por Priscila, que nos ha regalado el juego, así que darle las gracias a ella. Así que un saludo a todos, cracks, y hasta la próxima.